¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto, pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos al streaming, retransmisión en directo de este 21º Campeonato de España de Apnea Indoor, que estamos viviendo ya desde primera hora de la mañana aquí en Oviedo, concretamente en la piscina olímpica del Parque Oeste. Nos enfrentamos ahora mismo a la narración de una de las modalidades más plásticas y más técnicas de la apnea indoor, es decir, de la apnea de piscina, es la dinámica sin aletas, acrónimo, siglas DNF, Dynamic No Fins. Y en realidad va a empezar enseguida lo que es esta segunda modalidad. De esta mañana hemos tenido apnea estática, enseguida hablaremos de ello. Antes nos presentamos a mi lado Fidel López Campanario desde Andalucía. ¿Qué tal, Fidel? Muy buenos días. Buenas tardes ya a todos. Buenas tardes, tienes razón. ¿Qué haces aquí sentado? ¿Y tú, cómo es que no estás en el agua? No, hoy no me toca a mí, hoy estoy descansando. ¿Te reservas para mañana? Para mañana, sí. Perfecto, bueno, pues Fidel nos va a acompañar en esta retransmisión con todo el equipo. Yo soy Olivier Vilaín de Aragón, he competido esta mañana así en estática, en DNF descanso, por lo tanto estaremos aquí para retransmitir con todo el equipo de streaming de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, con Pedro Sandoval, con Javi Vázquez, con Noemí Gutiérrez, con Eduardo
Centelles, y con los apneístas ya a puntito de comenzar. En cuanto tengamos un pequeño hueco, iremos haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido la apnea estática, una jornada espectacular. Ya anticipo, con 9 apneístas masculinos que han superado los 6 minutos y con 3 apneístas femeninas que han superado los 6, una de ellas los 7 minutos. Pero, como digo, ahora mismo son las 16 horas, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que dentro de 3 minutos, los 3 primeros apneístas, un chico y 2 chicas, harán su prueba. Estamos en la modalidad de DNF, en una piscina de 50, y aquí está siempre el debate sobre si penaliza o no una piscina de 50 en esta modalidad. Yo no sé tú, Fidel, pero mi opinión, al final, por la experiencia que yo tengo, aunque me falten muros, porque las de 25 tienen más muros y hay más impulso en DNF, yo mis mejores dinámicas sin aletas las he hecho en piscinas de 50. O sea que al final te quitas esa espinita. Sí, suelen ser los resultados así, aunque no, mentalmente no te gusta, pero sí que de luego los métodos dicen que sí, que mejoras mucho en una piscina de 50 respecto a una de 25. Te acabas concentrando más, acabas pensando más en la técnica y finalmente, bueno, pues si estás concentrado vas deslizando, ¿no? Pero es verdad que se hace larga. Muy larga. Se hace larga. Y curiosamente, además, se suelen hacer largos especialmente los 50 primeros metros. Luego ya entras en esa propia batalla, que suele ser la fase hipercápnica, donde se tiene que luchar más, y luego, pues si eres un apneísta ya consumado, entras en la fase hipóxica, y ahí es donde tienes que controlar y saber pensar bien. Vamos con las calles. Tú mismo, Fidel. En la calle 1 tenemos a Irene Arjol, de Aragón. Sí. En la calle 2 tenemos a Tania Panet, de Baleares. Y en la 3, a Marcos Ruiz, de Aragón. Tengo dos compañeros aragoneses aquí, en la calle 1 y en la 3. Vamos a hablar primero de Tania, desde Baleares, que ya tiene una marca registrada muy interesante en esta temporada. Hizo 116 en el Campeonato Autonómico de Baleares. Ah, muy bien. Una marca. Bien. Exacto, en piscina de 25. Vamos a ver qué tal le va la piscina de 50. Y yo te puedo hablar de Irene y de Marcos. Marcos lleva varias temporadas compitiendo. Este, yo creo que es su cuarto campeonato de España. Es el capitán de la selección aragonesa. Es uno de los emblemas dentro y fuera de la piscina. Y luego Irene lleva tan solo 3 meses haciendo apnea, compitiendo en apnea, y tiene todas las cualidades del mundo. Evidentemente se enfrenta por primera vez. Mira, en dinámicas sin aletas lleva 3 entrenos. Quedan 10 segundos para el top time. Y ahora veremos. A la izquierda, en la calle 1, está Irene. Tania en la calle 2. Marcos en la calle 3. Una competición de apnea. Es una competición en la que todo es silencioso. Ya sale Tania. Sale Irene. Coge todo el aire de la piscina, Marcos. Muy bien deslizando Tania. Este año tiene una visibilidad perfecta. Sí, muy buena. Tania solo lleva un ciclo y ya ha avanzado mucho. Tiene un cuerpo muy, muy hidrodinámico, Tania. Marcos, esa fuerza en brazos le está sirviendo mucho para avanzar bien. Quizá tendría que ajustar un poquito el lastre. Ahora mismo le está cogiendo con la profundidad varía en la piscina. Tenemos desde 1,80, creo yo, en los laterales a 2,50. A 2,50, sí, en el medio. Los que nos estén viendo verán que hay unos cinturones ahí en el centro de la piscina que marcan 25 metros. Es una información que todos los apneístas agradecen. Y parece que Marcos va a ser el primero en tocar la pared de 50 sobre unas planchas que se han instalado. Procura evitarla y se va arriba. Tania está tirando solo de pierna ahora mismo. E Irene va a tocar sus 50 metros, hace el giro y asegura la salida. Marcos va camino de los 75, ya ha levantado la cabeza, creo que después de los 75 va a asegurar. Ha salido enfrente nuestro. Sí. Muy bien. Y tenemos, creo que Tania todavía en el agua, los safeties siguen acompañándola, está prácticamente en 60 metros aproximadamente. Marcos ha hecho unos 78 metros, Irene ha hecho 51, porque ha dado el giro. Tania sigue. Tania es el típico estilo tranquilo, pausado. Sí. Tirando mucho de apnea, deslizamiento, sensación, relajación, ¿verdad? Patada eficiente, que es una de las cosas más difíciles en esta modalidad. Tiene un poquito de problemas con flotabilidad. Claro. Sube y baja mucho. Eso es. Pero da la sensación de que los 100
En piscina de 50, recordemos, sí, bien, bien, los tiene, muy bien. Yo creo que va un poquito sobre las tiradas, ¿no? Sí, está luchando. Sí, está luchando con el lastrado, pero se le ve muy tranquila, ¿no? Está gestionando ese problema. Fíjate, ahí ves cómo bajaba un poco. Sí, tienes razón, Fidel. Va un poco sobre la estrada, pero muy bien. Vamos a ver si se decía girar. Por encima del bordillo. Gira y con mucha tranquilidad. Muy bien. Quiere más. Ahora ya está muy en superficie. Igual es precisamente para corregir el lastrado. Muy bien. Se la ve muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está gestionando mucho, se ha dado cuenta ella y ha decidido un poquito más bien, de superficie. Sí, sí, muy bien. Bien. Es que la línea te llama. Sí, es inevitable. Claro. Tiene una pendiente, aunque aquí se vea muy grande, pero la pendiente es muy, 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 muy super. Pues ya está en 125. Sí, sí, muy buena marca va a hacer. Va a colocar ya. Vamos a ver qué tal la salida, porque parece que ahora ya sí está en los últimos metros de su apnea. Por lo menos es lo que parece. Atención, vamos a ver. Casi en superficie. Está y en ciento y mucho. Eso puede penalizarle. Sí, esto puede penalizarle. Bueno, ha vuelto ahora mismo abajo. Ha podido ser. Si simplemente ha sido eso. Va a 140 ya, Sí. Ay. Ha tenido dificultades. Al salir en. Ay, qué pena. Qué pena. Van a ayudarle a recuperar. El problema quizá. Ha sido, ya está en perfectas condiciones dando el ok, pero la prueba no es válida porque han tenido que actuar los safeties, ha metido las vías primero y han actuado los safeties, lo han hecho bien. Yo creo, Fidel, que el hecho de salir tan lejos de la corchera le ha penalizado. Es una yo pude probar la piscina y es muy ancha, muy ancha la calle. Es muy ancha. Es muy ancha la calle. Ah, esa información es interesante para todos los apneístas que estén viendo ahora mismo. Bueno, es una pena, pero estamos hablando de que estaba rondando los 140 metros, es una gran marca, es una marca que ahora mismo para muchos quisieran apneístas masculinos, aunque hay de decir que las diferencias ahora mismo... La apnea femenina es muy potente ahora mismo en España. Sí, sin duda. Bueno, pues por lo tanto, puntúan su tarjeta blanca los dos aragoneses, tanto Irene en su primera experiencia en una piscina de 50 y en su primera experiencia en una dinámica sin aletas, quiero resaltar esto, y Marcos, por supuesto, que ha superado los 75 metros, que entiendo que era su objetivo, por lo tanto, muy bien, puntuando. Y enseguida tendremos a Antonio Talavera, de Canarias, en la calle 1, a Íñigo Macías, de Euskadi, en la calle 2, y a Mar Sánchez, también de Euskadi. Les queda 3 minutos. Vamos a aprovechar estos minutos para decir, además, que en esta modalidad, en dinámica sin aletas, este año, al igual que el año pasado, echamos en falta en la competición a uno de los grandes a nivel histórico ya, por joven que sea, que es Rubén Aparisi, el anterior récord. Y digo el anterior porque este año se ha destapado en piscina definitivamente Fran Quesada. Ya en estática el año pasado estuvo muy fuerte y quedó subcampeón de España, pero Fran Quesada... Las marcas este año las ha pulverizado. Vamos. Totalmente. Hace 3 años escasamente, o justo antes de la pandemia, pensar, o en 2021 en Pontevedra ya, pensar en el muro de 150 metros era muy top en la apnea española, hablamos de esta modalidad. Llegó Rubén Aparisi, pulverizó con 184 metros de récord de España, y ha llegado Fran Quesada y ha hecho 200 metros. Esto ya es una marca... que a nivel mundial es para pelearte. Sí, sí, esto ya es de top 5 mundial. Entonces hoy nos vamos a encontrar a Fran Quesada, nos vamos a encontrar a un Tomás Valdés, que es siempre un seguro de vida en esta modalidad, siempre muy arriba, un deportista de los pies a la cabeza, nos vamos a encontrar a un Dani Acién también, que su progresión y su trabajo es sensacional. Nos vamos a encontrar a Slava, efectivamente, gente, que ya giró los 150, sí. O dio los 150 en Pontevedra, hablo de memoria, si no recuerdo mal. Y bueno, Juan, aunque dice que no es su prueba, siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, hizo 130, creo, o algo así, sí, algo así. Baleares, sí. Creo que por ahí rondó, sí. Es muy buena marca. Y dice también que estaba muy cansado porque ahí compitió en estática, y aún con todo, fíjate tú, pero sus modalidades van a ser mañana especialmente. Y en cuanto a mujeres, pues vamos a ver... Grandes Calvera también. Luis Calvera, por supuesto, también, de Aragón, giró los 150 el año pasado, aunque no tuvo tarjeta blanca, pero los giró. Y nos vamos a encontrar pues a una Isabel Sánchez Arán, desde Cataluña, que lo va a pelear absolutamente todo. Alicia Aguilar, desde Andalucía, ha hecho 6'20 hoy, Alicia Aguilar.
en estática, 6 minutos 20, y a una Gema Vila, que vamos a decir de ella, que bueno, Gema es eso. Tenemos en las categorías femeninas, tenemos a varias tops que se han clasificado en los 5 del mundo. Gema tiene una medalla internacional, y bueno, la verdad es que vamos a ver una competición con todos los argumentos. Para, recordemos, la dinámica sin aletas es probablemente de las modalidades de dinámica, es la más técnica y la más exigente a nivel muscular, aunque hay estilos, hay quien tira más de apnea, hay quien tira más de físico. Tomás, por ejemplo, tira más de físico, y pues, por poner un ejemplo femenino, pues Isabel tira más de apnea. Y estamos a punto de tener el top time ahora mismo para tanto Antonio Talavera en la calle 1, Íñigo Macías en la calle 2, Mar Sánchez en la calle 3. Han anunciado 20, 25, 34 metros respectivamente. Antonio ya ha salido. También ha salido Íñigo. Y quien sale en última instancia es Mar. Mar tirando de patada ahora mismo, muy pegadita al fondo. Eso hay que intentar evitarlo, porque se suelen generar remolinos, pequeños remolinos entre el agua, entre la tripa, entre el cuerpo y entre el fondo del agua. Antonio sale ya, no se ha encontrado cómodo, sale a 28 metros aproximadamente. No ha tenido una buena estática y ha decidido salir. Una piscina de 50 metros, la primera vez que la haces en dinámica sin aletas, la percepción es larga. Estamos viendo también cómo Mar sigue deslizando todo lo que puede, luchando un poquito con la flotabilidad. Y quien va muy bien es Íñigo. Íñigo, que se está resarciendo un poquito de la estática, ha tenido un pequeño problema. Ahora está acelerando, no ha sido un problema provocado porque una cámara no ha podido grabar su inicio de estática y han tenido que repetir. Y eso, pues evidentemente, a nivel mental, pues complica las cosas. Ahora mismo está en 75 metros. Nos queda por ver si Mar también ha girado los 50. Íñigo va decidido a tocar la pared de los 50. Está deslizando poco y tirando bastante de brazos porque junta en el ciclo la patada con la brazada. Mar acaba de girar en 50. Sale ya Íñigo y parece que va a recuperar correctamente, se coge el flotador perfecto. Por lo tanto, nos queda Mar en el agua. Está contento, Íñigo está contento, nos alegramos por él. Se merece tener una alegría a título particular. Mar también ha salido. Mar ha salido a unos 60 metros y muy correctamente. Por lo tanto, ya tenemos la segunda línea. Estamos atentos, ¿verdad, Fidel? Estamos atentos a vuestros comentarios, a lo que nos queráis contar, a quien queráis animar a través de los comentarios de YouTube, el chat en directo. Os estamos mirando, os estamos viendo, reaccionad, saludad, animad a vuestros compañeros, compañeras, a vuestra selección. Vais a ver cosas muy, muy interesantes. Yo creo que hoy, si yo fuera Frank Quesada, que no lo soy, lo que sí diría es que yo me dedicaría, tras haber conseguido el récord nacional, tanto aquí como en Vialetas, en esta modalidad como en Vialetas, en campeonatos en los que se han podido validar por los jueces nacionales y las condiciones, yo me dedicaría a bajar un poquito el listón de metros, a asegurar los oros para poder optar a ir al campeonato del mundo, que este año, por cierto, se celebra en escasamente 20 días, ni eso, y es en Kuwait, un poquito lejos. Sí. Pero bueno, es un mundial, entonces esto, estábamos acostumbrados a que los mundiales de piscina fueran en Europa generalmente, en Liñano, en Belgrado, en Estambul. Pero es verdad que el mundo es muy ancho, que la apnea está creciendo en todo el mundo y tenemos pues el mundial en esta ocasión en Kuwait. Y aquí, hoy, se están jugando en esta modalidad, se están jugando plazas para Kuwait. Vamos tachando a Irene, a Tania, a Marcos, a Antonio, a Íñigo, a Mar. Es verdad que Kuwait siempre tiene representación en los campeonatos del mundo, ¿eh? Sí. O sea que sí. La apnea se está moviendo. Es verdad que así es. Y ahora tenemos a Yaiza Romero, de Euskadi, en la calle 1. Cristina Asín, Aragón, calle 2, y Pachi Aliana, Francisco Aliana, en la calle 3, también de Aragón. Y con esto prácticamente los aragoneses
habremos competido en dinámica. Nos quedará Luis Calvera. Me falta el FEFOR, ¿no? Sí. Cristina Sin, con quien pues iniciamos este proyecto de apnea desde los inicios en 2015 en Aragón. Cristina Sin, no es su especialidad la dinámica sin aletas, no le acaba de encontrar el punto a la patada, pero veréis que tiene una hidrodinámica abrumadora, es un delfín, y veréis cómo desliza, ¿no? De Pachi podemos decir también que es muy constante, es un luchador, ha crecido muchísimo porque ha encontrado un punto de lastrado. Qué importante es el lastrado en esta modalidad. Entonces se ha hecho con un neckweight, es decir, con un peso de cuello de la marca Chabot, y ha encontrado el punto de flotabilidad, y eso le está dando muchos metros más allá de lo que tenía anteriormente. Y Yaiza Romero es todo físico. Yaiza es un portento físico, es capaz de cualquier cosa. Estilos muy diferentes. Yaiza se relaja con los hombros bien abiertos y de pie sobre lo que es el muro. Cristina, en cambio, mete el cuerpo entero, salvo evidentemente la boca, para ventilar, y eso significa que toda la presión del agua ya está acostumbrando a su cuerpo a la hora de ventilar a esa presión. Y tenemos también a Pachi Aliana, que él está de pie, de una forma normal, ahora mismo visualizando estos 3 minutos previos al top time. Hasta que no suene para los profanos en la materia, hasta que no se diga top time, no pueden iniciar su apnea, y luego tienen 30 segundos para hacerlo. Si lo hicieran más tarde, quedarían descalificados. Es decir, que se abre una ventana de 30 segundos, quedan 2 minutos. Vamos a aprovechar para dar los resultados de lo que ha sido la apnea estática en una jornada de altísimo nivel, como estamos diciendo, y en las que decir que era el gran favorito, pero luego hay que cumplir los pronósticos. Sí. Y más en un campeonato de España. Y en chicos, el campeón de España es Gary Irureta-Goyena, de Euskadi, con una marca que en nuestro argot se dice un marcote, de 7.36. Ojo, porque no es la marca máxima que ha hecho este año, y ha hecho 7.44. Sí, ha llegado. Si no recuerdo mal, fue en Colindres. En segundo lugar, subcampeón de España, un Alfred Molina con un 6.44, que es la misma marca que hizo en Colindres y le ha dado esa plata. Una gran, gran apnea, muy luchada, me ha contado. En fin, no ha estado especialmente cómodo, pero sin estar cómodo ha hecho 6.44. No es la primera vez que se sube al podio nacional, pero esa medalla de plata es muy merecida. Estaba entre los favoritos. Y Alejandro Tintoredes, de Baleares, que ya compitió en 2021 en Pontevedra y que está dando un salto de calidad abrumador. De hecho, en el outdoor participamos con él. Se llevó una plata ex aequo en Free Immersion. Immersion. O sea que estamos ante un balear que es multitarea y que es estática también, y veremos en las bialetas o en la monoaleta, pero que desde luego se defiende tanto en agua salada como en agua clorada. Vamos a ver con qué nos sorprende Yaiza, Cristina y Francisco Aliana. Recordamos a quienes se incorporen un poquito tarde, estamos en la sesión de tarde, es decir, hoy dinámica sin aletas por la tarde. Hemos empezado a las 4, ya 6 apneístas han participado, 5 de ellos han conseguido su tarjeta blanca. 5, 4, 3, 2, 1. Estos gorros de Aragón ya te digo que son nuevos. Son novedad. Nos estrenamos en este campeonato de España. Cristina Carpando se impulsa y veréis el deslizamiento que tiene. Se va un poquito al fondo, suele normal, muy buena brazada. Francisco Aliana, Pachi Aliana, quiere dar una patada antes de gastar la brazada. Y Yaiza también, le falta un pelín de lastre quizá, ¿verdad? Pero la cintura tal vez. Sí. Es que claro, es una modalidad en la que el peso de cuello es muy importante, porque te equilibra mucho, ya que la tracción es natural, no tienes ningún elemento, no tienes aletas, no tienes monoaleta. Pachi sobrepasa los 25, va rápido, enlaza varias patadas, lo que significa que no coge el deslizamiento, prefiere la tracción. Es ahí la patada de Cristina, y eso que ha mejorado mucho. Y Pacha iba directo hacia los 50.
Ahora veréis esas planchas, y es que estamos en una piscina de 50, pero que tiene un muro retráctil que se suele instalar a 25, por lo tanto, ahí había un hueco y se ha buscado con esas planchas, como sucedió en Zaragoza también, arreglarlo para que pueda haber un impulso, si no acabarían debajo del muro. Cristina va a girar los 50. Perfecto. Yaiza también. Yaiza ha cogido velocidad, ¿verdad? Cristina, que tiene una buena estática, está tirando de estática y de deslizamiento. Cristina sale ya. No, es Yaiza. Es no, Yaiza. No, ah, y Cristina también, han salido exactamente en el mismo punto. Perfecto. Va camino de los 100. Pues será un gran resultado si Pachi lo consigue. Tenemos dos tarjetas blancas, tanto para Cristina como para Yaiza. Vamos a ver, Pachi. Sí, Pachi tiene claro que quiere tocar la paleta, claro. Está ahora mismo, está a punto de hacerlo y será una gran marca para él. Mucho mérito, lo gira para asegurarlo bien. Muy bien. Y sale un poquito más. Vamos a ver esa recuperación, perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Se ha quitado la pinza bien para recuperar, ha dado el OK. Y tenemos tres tarjetas blancas más, de lo cual nos alegramos muchísimo porque esto es lo que nos gusta ver más. Mira, en esta competición estática no ha habido ningún blackout. Sí, sí. Fíjate que comentándolo en la preparación en Aragón, yo les decía, estoy convencido de que en estática no vamos a ver demasiados blackouts. No, nunca uno puede decir ninguno, pero visto que los objetivos, aplausos para los tres apneístas y esa gran marca de Pachi, también de Yaiza y por supuesto de Cristina. Y decíamos que claro, hay tantos intereses en dinámica. Y luego la diferencia de Gary ante los demás, aunque Fran está ahí, ¿verdad? Que era muy posible que la gente fuera conservadora para poder... conservadora, que no lo han sido en cuanto a marcas. Yo creo que estamos hacia una tendencia más conservadora de los apneístas, ¿eh? No sé qué piensas tú. Yo creo que campeonato a campeonato como que... Bueno, he de reconocer, ¿no?, que el año pasado prácticamente un 10% de las apneas tuvieron un BO. Pero vamos a hacer una pequeña parada y enseguida regresamos desde Oviedo. We'll be right back.
Continuamos aquí en la piscina del Parque del Oeste de Oviedo, piscina olímpica, dinámica sin aletas, estamos leyendo vuestros comentarios. Sí, vamos con la clasificación, Fidel. Sí. De lo que ha sido apnea estática femenina, atención a las marcas, vaya podio. Medalla de oro este año ha sido Isabel Sánchez Arán, con récord de España, 7 minutos 3 segundos. 7 minutos 3 segundos hizo, 7 minutos en el Mundial 2021. Hacer un récord de España en estática en el campeonato es de mucho mérito. Segunda clasificada, Linda Paganelli, con 6.40. 6.40. Y tercera clasificada, Alicia Aguilar, de Andalucía, con 6.28. Y la cantidad de deportistas que han superado los 5 minutos en categoría femenina, ¿eh? 9 deportistas han superado 5 minutos. Muy buenas marcas. Bueno, pues ya tenemos primer récord de España, por lo tanto, en este campeonato. Sí. ¿Eh? A la primera. ¿Un minuto para quién? Pues contamos. Calle 1, Ana Isabel Cidentada, de Cantabria. Calle 2, Mauricio Luis Laporta, de Valencia. Y calle 3, Gala López, de Valencia. Ana Isabel, especialista en vialetas. Es su modalidad favorita, que yo sepa. Pero bueno, también es muy resolutiva en estática y seguro que en DNF juega un muy buen papel. Mauricio Laporta, yo creo que también su modalidad favorita pueden ser las vialetas, sí. Pero técnicamente en DNF veréis como también desliza muy bien, es muy fino. Sí, son arneístas ya experimentados, sí. Ya varios años, ya acudiendo al Campeonato de España. Y Gala, yo creo que es una de las últimas en llegar, ¿no?, a la selección de la Comunidad Valenciana. Una cantera que tiene Valencia espectacular. Inagotable. Espectacular. Inagotable. Además, vienen a luchar por el campeonato también de selecciones. Top time, vamos a ver quién entra primero. Está carpando Gala. Carpando mucho. También entra Mauricio. Se lo toma con tranquilidad Ana Isabel. Qué bien. La dinámica muy buena la de Mauri, sí, ¿eh? Sí, sí. A gusto verle. La patada bien retranqueada ahí, ha sido muy eficiente esa patada. Gala luchando un poquito con la flotabilidad. Ana Isabel va bien. Mauri tiene mucho trabajo ahí, mucho trabajo empleado ahí. Sí, ahí hay mucha técnica, mucho trabajo en técnica. El martes, miércoles, jueves de invierno a la piscina después del curro. Sí. Bueno, eso no sale la primera. Todos los que nos están escuchando ya saben lo que es eso. Los días de lluvia, de frío, después de haber trabajado tal. Y la técnica en DNF se cuesta mucho conseguirla. Ha elegido la parte de arriba de esa plancha. Hace bien, porque claro, de mitad para abajo de la plancha hay un poquito de hueco. Entonces, el impulso. Claro, notas como, al fin y al cabo, en una piscina de 50 se nota menos porque giras menos veces. Claro, es la disciplina que Gala, más impulso necesitamos cuando damos la vuelta. Oye, pues ya tiene sus metros Gala, ya ha girado los 50. Ahora mentalmente ya has girado los 50, dices, bueno, ahora entramos en otra fase. Qué bien va Mauricio. Muy buena velocidad. Me gusta mucho cómo está fluyendo, Va una flotabilidad perfecta. Está cortando el deslizamiento, sí, pero mira qué bien ha tranqueado ahí las piernas. Y va a tocar lo de los 100 metros y va a querer girar, porque aquí no se queda uno en el muro. Aquí hay que girar siempre. Gala, si se toca, se gira. Y Ana también ha salido. Ana ha salido a unos 65. Mauri, que sigue después de 100. La sonrisa de Ana Isabel Cimentada siempre está ahí. Acaba de salir Mauri. Mauricio. Bien, perfecto. 200, perfecto. 110 más o menos. Muy bien, muy bien. Además, ha sido un placer verle también, o sea que estupendo. Yo creo que de momento es la marca más alta. Y Gala, pues ha hecho del orden de 75 metros, un poquito más. Un poquito más, pues muy bien. Fenomenal. Mauricio no quiere salir del agua. El agradecimiento a los safeties. Y por lo tanto, decíamos, esta es la segunda modalidad. Mañana por la mañana en el programa tenemos vialetas, que va a ser una modalidad muy competida. Por la tarde tendremos la que, bueno, hasta no hace mucho era la reina, ¿no?, de las modalidades dinámicas, con la monoaleta, pero el crecimiento de las vialetas ha sido exponencial. En la monoaleta veremos a Fidel López Campanario, en vialetas a quien nos habla.
pero de momento estamos en dinámica sin aletas. Vamos a tener ahora mismo a tres competidoras, ¿verdad, Fidel? Sí, sí. Linda Paganelli, que esta mañana ha sido plata. Sí, cierto, por lo tanto ahí vamos a ver una marca alta porque va a tirar de apnea seguro. Veremos a ver si su no técnica. Está muy cansada también. Claro, eso sí, eso es cierto. Eva Raimundes, de Canarias también, muy buena apneísta, especialista en monoleta, sí. Dinámica con monoleta. Laia Sopeña, que es una gran profundista. Sí. Y además se está animando al cloro, a la piscina de... Y además es muy buena profundista, una gran profundista con la monoaleta, con las bialetas y también en constant fins. Es decir, la modalidad podríamos decir que equivale a la DNF, pero en profundidad. Por lo tanto, entiendo, no la he visto todavía en piscina en DNF, pero no sería extrañar que tuviera muy buena técnica. Es una mujer, pues, además muy flexible, que trabaja mucho la flexibilidad y eso aquí es muy importante, ¿no? Porque biomecánicamente es verdad que podría parecer que, sobre todo para los que mejor técnica tienen, que se asemeja mucho a la braza, al nado a braza, pero no es exactamente así, ni mucho menos. Para conseguir optimizar, por ejemplo, la patada tienes que tirar con el interior de los pies, que son los que tienen que arrastrar el agua. Y podríamos decir que nuestro cuerpo no está pensado para eso. No, entonces, no. Los meniscos yo creo que sufren un poquito. Sufren bastante con esta modalidad. Sí, claro, porque si tú le pegas una patada al agua, pero sin arrastrar, en realidad no avanzas prácticamente. Es como intentar dar patadas al aire, ¿no? Pero si consigues arrastrar el agua con la patada, es ahí cuando realmente es eficiente la patada. Es verdad que la brazada es así. En el momento en el que consigues que no te haga subir el culo, con perdón, es decir, que no elevas el cuerpo por la brazada, entonces sí que ya consigues que sea muy eficiente y se puede tirar. Hay apneístas que tiran mucho más de brazada que de patada. Tenemos a Laia, que va sin gafas, le gusta activar el reflejo de inmersión, eso es muy de profundistas también. Y no lo necesita. Fran Rivas, por ejemplo, también es un apneísta que este año no lo tenemos en Campeonato de España, pero también le gusta ir sin gafas. En la calle número 3, Laia. En la calle número 2, hemos dicho, Eva Raimundez. Y en la calle número 1, Linda Paganelli, subcampeona de España este año ya, con esa plata en estática. Es decir, tiene mucha estática, pero con 6.44, desde luego, aunque ha tenido tiempo de descansar, de comer, de reposar, quizá una siestecita, no lo sé, pero es un buen viaje al cuerpo. Estar 6 minutos 44 en estática, que nadie se piense que eso no cansa, cansa muchísimo. Para mí es la modalidad de que cuando te acercas mucho la hipoxia, más cansado te encuentras, curiosamente, cuando no te mueves, pero tal vez la hipoxia que sufres es más severa. Claro, privas, todas las células de tu cuerpo andan buscando su molécula de oxígeno y a muchas de ellas les privas de ella. Claro. Y dicen, ¿pero por qué? Bueno, pues porque los apneístas que están aquí, la gran mayoría están acostumbrados, toleran la hipoxia severa. No es extrañar que se haya, no lo hemos monitorizado evidentemente, pero ha habido apneas en estática que se ha bajado de 50, se habrá rozado los 40 de saturación de oxígeno en sangre, en periferia, pero seguro. Laia muy concentrada. Lleva un peso de cuello. No lleva pinza tampoco. No lleva pinza. Reflejo de inmersión a tope. Exacto. Probablemente está visualizando. Fíjate que ni siquiera está respirando prácticamente por la boca. Ahora se pone la máscara. Lleva tuco. Pero mi pregunta es, la máscara la lleva sin correa y se la ajusta, le va a hacer el vacío y se la ajusta solamente con el gorro. Mira, esto es nuevo. Sí, yo no lo había visto todavía. Esto es nuevo. En apnea no dejamos de ver cosas nuevas, en todos los sentidos, desde material a estilos, a manías, un poquito de todo. Eva Raimundez se está ajustando más las gafas. Tengo mucha curiosidad por ver a Laia. Aguantando esas gafas. Aguantando esas gafas, haciendo un efecto, entiendo que vacío. En la calle número 1 no tenemos a Linda Paganelli. Igual ha decidido no presentarse. No me extrañaría, porque con 6.44 y tu tarjeta blanca y demás estás muy cansada. Y además tu objetivo ya lo has hecho. Segunditos. 3, 2, 1. Ya está carpando Eva Raimundez de Canarias.
Laia Sopeña, carpas muy diferentes. Laia muy rápidas y profundas, más lentas esas carpas. Vamos a ver la marca que tiene anunciada Laia. Vamos a recordar, 50-50-50. Las tres competidoras tienen 50 metros anunciados. De momento van a un ritmo similar. Buena patada la de Laia. Van a girar prontito. Están en 40 metros las tres aproximadamente. Me gusta mucho este plano en el que tenemos la oportunidad, las dos, tienes razón, Fidel. Muy bien, de flotabilidad, van muy bien. Sí, las dos. Sí, bien. Eva también ha pulido muchísimo su técnica, sí, ¿eh? Sí. Va a girar los 50. Y es ese giro, esa escuela francesa, se nota con quién entrena. Porque tiene un pie arriba, otro abajo, para intentar no irse al fondo en el giro. Da la sensación de que Laia ahora mismo va un poco sobre la estrada, por eso decide subir, sí, y sale. Sale ya. Sale con unos 65 metros. Eva sigue. Vamos a ver con qué nos sorprende Eva. Se ha dado los 75 ya. Sí. Parece que Laia será tarjeta blanca sin problema. Ya empiezan a pesar los metros. Se nota enseguida cuando quizá el gesto técnico ya va pasando factura, el esfuerzo. Fíjate cómo pega un poquito de patada mariposa y sí, su técnica de monoleta se nota. Esa como patadita, sí, ¿verdad? Es sí, cierto. Sí. Vamos a ver los 100. Ahora mismo, pues asegura 97, 96 metros. Es una brea larga, ¿eh? La verdad es que la piscina de 50 para DNF se hace muy, muy larga. Si no estás acostumbrado... No sé en qué otro deporte decían, es molto longo, ¿no? Sí, bueno, sí, es que puede ser un minuto casi lo que puedes tardar en hacértela. Bueno, pues son dos tarjetas blancas más. Es mucho un minuto para llegar de una pared a otra, se hace muy largo. Eva y Laia. Muy bien. Y bueno. Las marcas anunciadas... Enseguida volvemos. Enseguida volvemos.
Continuamos, piscina del Parque Oeste de Oviedo, piscina olímpica, 21º campeonato de España de apnea indoor. Y ojo, porque tenemos a uno de los grandes nombres de la apnea española, yo diría mundial, Almudena Calvo, en la calle número 2. Para esta dinámica sin aletas ha anunciado 60 metros. En la calle número 1 tenemos a Maraguida, Canaria también, que ha anunciado 51 metros. Y Javier Pascual ha anunciado 60 metros. Vamos a ver con qué nos sorprende Almudena, vamos a ver Mara también, que es una muy buena deportista, y Javier Pascual, que ha hecho una gran apnea estática esta mañana, ha hecho su plusmarca personal en competición, más de 6 minutos, creo que ha sido 6:09, una cosita así, y que además está en un año de plusmarcas personales, ha batido dos veces su plusmarca personal en Vialetas, con 154 en Euskadi y 159 en Colindres. Está en franca progresión y además tiene un físico para hacer muchas cosas. Es alto, delgado. Lo tenemos en la calle 3. Y ese gorro amarillo, digo naranja, bueno, espera, acertaré, rosa. Característico de Almudena. Exactamente, es imposible no reconocerla, aunque sea de muy lejos. Y aunque yo ahora mismo me debe durar la hipoxia de la estática y he probado tres hasta que acertaba a decir rosa. Así que es verdad que Almudena hace muchos metros en dinámica sin aletas, porque hace muchos metros en todo. ¿Es su especialidad la dinámica? Dentro de la dinámica es la monoaleta, especialidad. Bueno, creo que es un especialista en dinámica, sí, de hecho, embargo, una gran diferencia con sus resultados en estática. De hecho, en estática cada vez prácticamente, pues cada vez compite menos, muy poquitas veces la vemos. Tiene sentido, ¿para qué te vas a jugar tus modalidades? La apnea ahora mismo es un deporte que cada vez está buscando más la especialización y por lo tanto, pero hay que decir que ha hecho apneas dinámicas de 4 minutos. Sí, sí. O sea, en algún campeonato casi supera su apnea estática. O sea. Exacto, yo creo que en el Mundial cuando hizo este año el récord de España con la monoaleta, porque además se toma su tiempo, es decir, ella tira de apnea, de técnica, de calidad, evidentemente, concentrada, no lleva pinza. No lleva pinzas, y también es una característica de Almudena. Sí. Concentradísima. ...30 segundos... para ver una de las series pues más interesantes, evidentemente por Javi, por Mara, pero Almudena, siempre que se mete en el agua, es el foco de nuestra atención. Ya están en top time, es decir, que tienen 30 segundos para entrar al agua e iniciar la apnea. Javi hace una profunda, empieza a carpar, ya ha entrado en el agua Almu. Buscando un poquito el fondo todos, inevitablemente, pero controlando, ¿ves? Almudena prefiere quedarse un poquito más arriba. Javi más abajo. Claro, aquí depende mucho la piscina donde cada uno entrene, la profundidad, ¿no? Eso es. Si tiene una piscina poco profunda, pues no va a querer irse al fondo, porque sabes que no está acostumbrado. Mira, ahora mismo Javi está empezando a optar por aprovechar el deslizamiento, sobre todo de su brazada, lógico. Pero se va al fondo, ¿ves? Sí, ligeramente tiene, sí, a la subida. Tiene que ir corrigiendo porque tiene forma de V, el fondo, claro, de la piscina. Es peligrosa la piscina, ¿eh? Por cierto, veréis también la figura de una fotógrafa, es nada menos que Margot Bosch, ha sido campeona de España de caza fotosub. Y eso significa que vamos a tener, siempre tenemos unos grandes fotógrafos, fotógrafas, pero es evidente que vamos a tener grandes recuerdos gracias a Margot Bosch. Javi va por los 50. Elige la parte de abajo, vamos a ver qué tal se gira ahí, justo en el medio ahí. Ahora quizá intente corregir un poco, pero se va hacia abajo, ha corregido con la brazada. Sí, tiene que irse para arriba porque tiene mucho lastre. Claro, pierde eficiencia, cuando estás tan cerca del fondo pierdes eficiencia, repito, por esos pequeños remolinos que se van generando entre el suelo y tú. Ahora ya está en una, ahí está bien, de altura, ahí está bien. Sí, sí. Es verdad que, claro, la sensación de comodidad cuando tienes más agua encima es mayor, ¿no?
se habrá dado cuenta en el primer 50 sí. que se ha hundido, que le pese. En cambio, sí, fíjate que bien va ahora mismo. Yo creo que estos segundos 50 metros de Almudena está yendo mejor incluso. Ha cogido un ritmito de ciclo, patada, desliza. Ahí, en esa patada ya se le ha notado a Javi, me atrevería a decir, que está empezando a pesar los metros. No la apnea, los metros, que apnea tiene. Y Mara muy bien, ¿eh? Almudena muy tranquila. Almudena va muy, muy tranquila. Tendrá cualquier cosa menos prisa. Sí. Muy bien, Javi. Girando esos 100 metros, 102, vamos a la salida. ¿Es buena? Perfecto, perfecto. Qué gran campeonato está haciendo Javi. Javi Pascual, muy bien. Sale también Mara. ¿Sale Mara? No sé si ha tocado muro. Sí, ha tocado muro. ¿Ha tocado muro? Ha pues girado. Muy bien. Y ahí va Almudena. Y ahí va Almudena. Un ciclo más. Vamos a ver si arma el segundo ciclo. Lo hace. Patada. Muy relajada. Muy, segunda muy patada. Brazada. Muy relajada. Ah, va, va. A medida que van pasando los metros, la veo mejor. Sí, claro. Está cogiendo su punto y ya va camino de los 125. Sí. Segunda patada. Está haciendo ciclos de dos patadas y brazada. Dos patadas bastante seguidas, pero bueno, deja deslizar. Deslizamiento buenísimo. Muy bien. Flotabilidad perfecta. Ojo, muy que ya estamos por sí. encima de los 130 metros. Ya están 130, sí. Mira qué bien la veo. Acelera un poquito a veces cuando estamos acabando. Ahora ha bajado un poquito la cabeza para intentar acordarse de coger hidrodinámica. Muy bien, eso es una corrección. ¿Qué va a hacer? Pues está muy cerquita del muro de 150. ¿Ha tirado el muro, no? Ojo, parece que sí. Ojo de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. Ahí sale. En 145, bien. Recuperación impoluta. Sí. Impoluta. Muy bien, muy buena apnea, ¿eh? No defrauda nunca. Muy importante para Almudena empezar así. Sí, sin importante. Duda. Sí, claro, porque ella, como bien dice Fidel, es su primera competición al no competir en estática, primera modalidad en este Campeonato de España. Ahora le toca sonreír, siempre. Bueno, tenemos ahora mismo esos 145 metros de Almudena, es la marca más alta que llevamos en la tarde, tanto en masculino como en femenino. Por lo tanto, ya tienen un punto de referencia, Gemma, Isabel, Alicia y bueno, todo el mundo, evidentemente. Creo que de momento solo hemos visto una tarjeta roja, ¿me equivoco, Fidel? Sí. Muy bien, pues fenomenal. Vamos a poner. Hacemos un pequeño descanso y regresamos enseguida desde Oviedo. Un gol más, un punto más, un centímetro más. Un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Campeonato de España de apnea indoor, edición 21ª, estamos en Oviedo, en la piscina olímpica del Parque del Oeste. Por cierto, además nos consta que va a haber un campeonato del mundo dentro de unas semanitas, aquí en este mismo recinto, por lo tanto, nuestros telespectadores, podemos decir telespectadores, ¿verdad, Fidel? Sí. Los seguidores de este campeonato por el streaming de la FEDAS, Federación Española de Actividades Subacuáticas, pues se tienen que hacer a la idea de que estamos en unas instalaciones
sensacionales. Es verdad, como siempre, que las piscinas no están pensadas para la apnea y las tenemos que adaptar nosotros. Algún día harán piscinas exclusivamente para la apnea, ¿verdad, Fidel? Bueno, algún día lejano. Así que todos los que nos estéis escuchando, por favor, mira, tenemos ahora mismo 52 metros, Irene, 34 Marcos, 101 Pachi Aliana, 112 Mauricio, muy bien. Va primero Mauricio, muy bien. Ahora mismo la clasificación. Y ahora, por ejemplo, tenemos una calle muy interesante, una salida muy interesante, ¿verdad, Fidel? Sí. Tenemos en la calle 1, tenemos a Natalie, de Madrid. Natalie Michelot. Sí. A Gary. El campeón de España de apnea estática. Sí. Irure Tagoyena, sí. Euskadi. Ojo con Gary. Y Ángel Pazos, de Galicia. Un clásico. Sí, sí. Ángel Pazos, un clásico. A Ángel se le puede ver en campeonatos de profundidad, campeonatos de pesca submarina, campeonatos de apnea indoor. Un todoterreno. Un apasionado. Sí, la verdad, Galicia tiene una verdadera pasión por la apnea, sí, van sí, a sí. todos los campeonatos, vamos. Hay que decir que tenemos 10 comunidades autónomas representadas y le damos la bienvenida además a Fuadomar y a Melilla y a Mohamed, que competirá dentro de un ratito. Top time, es decir, que en cualquier momento los tres apneístas se van a poner en marcha. Y el primero es precisamente Gary. Gary, en esta ocasión, lo que está haciendo es puntuar para su equipo. Aunque yo le he visto hacer 25 metros con un ciclo, en un vídeo, en un challenge, en un reto, con un solo ciclo, es decir, impulso, patada, brazada, o fue impulso, brazada y luego patada, brazada, hizo 25 metros. Es decir, muy eficiente si quiere. Ángel va muy bien. Además es el primero que vemos con un traje mola-mola, que aparte de molar, lo que ocurre es que es un traje italiano, lo utilizan mucho en apnea dinámica los italianos, y como podéis ver, tiene los brazos y los hombros al descubierto sin neopreno. Es un traje que desliza mucho, que vale bien para hacer una apnea, pero para entrenar yo pasaría mucho frío. Sí. Tenemos a Gary llegando a los 50. Las chicas tienen más flexibilidad los brazos que los chicos, sí. Pero muchas veces cuesta muchísimo mantener la postura aerodinámica con un traje. Tipo de traje ayuda mucho. Claro, la musculatura no ayuda a la flexibilidad, claro. En esa posición hidrodinámica. Son los trajes que se suelen trabajar. Utilizar en natación con aletas, ese tipo de traje. Pues Gary ya ha girado. Oye, se le ve muy bien a Ángel, ¿eh? Esa patada también es eficiente, hace una doble patada. A Gary lo tenemos ya en los 75 metros. 142,84 ha sido la marca de Almudena. 142,84. Muy buena marca, la que cola en primer lugar. En la página web de FEDAS, en FEDAS.es, en el apartado de apnea, tenéis todos los récords vigentes actualizados. Si queréis revisarlos. Ángel sale. Bien, parece que es correcto, ¿verdad? 80 y algo. 80 y algo. Está en una zona complicada, es donde la corchera tiene menos tensión en el centro de la piscina, pero no ha querido el flotador. No se ha apoyado en él. Yo creo que Gary ya ha girado los 100. Girado. ¿Sí? Ya anda más en superficie. Él está haciendo metros con tranquilidad, sin arriesgar. Natalia pasa a los 80 más o menos. Natalie Michelot. Creo que es la única representante femenina en esta ocasión de Madrid. Es la capitana del equipo. Ya es un clásico de la apnea también. Pues Gary lleva 125 metros largos, es decir, que me envaino aquello de que va a ser conservador. Muy bien, Natalie, 80 metros. No, aquí tengo que rectificar porque va por todas. Sí, sí. Es verdad que es campeón de España en estática, que es su gran modalidad, ojo con vialetas. Vamos a ver la salida, recuperando a su estilo. Muchas bocanadas, da el ok, se quita la pinza. 30 y algo, muy buena marca de Gary. Sí, si no son 140, poco le faltará. A ver, bien, bien. Bien, vías fuera. Muy bien. Muy bien. Esa tarjetita, vamos a ver. ¿De qué color es? Es blanca. Muy bien. Es blanca. Muy bien, muy está marca. Muy contento. Sí, sí. No olvidemos que hoy Gary ha hecho una apnea de 7 minutos y 36 en estática. Y aunque es un especialista que sabemos que tiene más, no lo vamos a revelar, lo que sabemos de sus máximas, que si se lo querrá guardar, pero tiene mucho más, pero aún con todo ha sido un gran, gran esfuerzo. Y se acaba de destapar con una dinámica que, bueno, pues pone en guardia a todos los gallitos de la modalidad.
Gary es uno de los deportistas que aspira a ir al Mundial. Sin se duda. Nota, se nota en esta dinámica que... Ya fue mundialista en el 2021 y sin duda, bueno, ha hecho una gran apnea, muy bien. Qué bonito plano que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Con el sol, la concentración de una apneísta valenciana. Pues vamos a esperar resultados oficiales de Gary. Sí, recordemos, aún con todo, seguirá siendo Almudena la marca más alta de lo que llevamos de jornada en dinámica sin aletas. Se está animando un poquito, incluso tenemos público aquí en la piscina de Oviedo. Gary, grande, 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 Gary. Estamos diciéndolo porque acaba de pasar, además sí. Se lo merece, pero acaba de pasar delante del set del streaming de la FEDAS. Pues en la siguiente tanda tenemos en la calle 1 a Eider Gutiérrez de Euskadi. Tenemos a Mohamed de Melilla. Esto es noticia, ¿eh? Es un sí, acontecimiento, sí. Es una gran noticia que desde Melilla tengamos a Mohamed. Y a Soledad Musitu de Cataluña. A Sole. Muy bien. Cataluña quiere sumar puntos. Cataluña, Valencia son siempre las dos principales aspirantes a subirse al podio de selecciones y luego pues ahí tienes un ramillete de selecciones que pujan mucho. La verdad es que está cada año más competido y se tiene más en cuenta. Es verdad que es un campeonato individual, pero también se premia la suma. ¿Cómo se hace? Pues 100% es el ganador, ganadora, y sobre ese 100% los porcentajes de las marcas de cada uno de los atletas van sumando esos puntos. Así que ahora mismo tendremos... vamos a prestar atención. Eider Gutiérrez es una consumada apneísta en estática, también se defiende muy bien en la monoaleta, le gusta mucho también la dinámica sin aletas. Hoy se ha quedado en 5'31 en estática, 6 segunditos del podio, 5 y algo. En Euskadi ya hizo 5'47, en Colindres hizo 5'47 y ahora vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer en dinámica en esta piscina molto longa de 50 metros. Ya sé que es igual de larga que cualquier otra, pero es curioso porque la percepción de la piscina, claro, en esta ocasión no hay mucha cristalera detrás, entonces no parece tan larga. Esto es una percepción totalmente subjetiva porque todas miden lo mismo. Pero cuando vas a una piscina de 50 metros totalmente acristalada, te da la sensación, o por lo menos me pasa a mí, Fidel, me da la sensación de que es más larga. Yo suelo cerrar los ojos cuando me preparo en la cuenta. No la miro porque si no, vamos, parece que no va a llegar en la vida. En una piscina de 25 ves el muro cerquita, pero sí, en una de 50 dices... Yo no miro. Las camisetas rojas son las de los jueces. Hay que agradecer el trabajo, al igual que las amarillas, los safeties, que se pegan buenas palizas, hacen muchos metros. Son esa vía primera de seguridad. Pueden actuar de motu propio en dinámica, pero... En estática son más los jueces, ellos tienen una perspectiva mejor de los apneístas en el agua, en dinámica, por lo tanto, si ven que es necesario, actúan. Y luego, evidentemente, tenemos pues todo el equipo médico aquí, por si fuera necesario. De momento está todo yendo muy bien. Hombre, ¿esta es la disciplina que mejor llevan ellos, los safety? Seguramente. Y se cansan menos, pero la verdad que alguno con vialeta, con la monoleta, va a una velocidad que salen algunos asfixiados. Bueno, no sé si tú eres uno de ellos. Yo no soy rápido, pero sí que hay alguno que, madre mía. Yo con vialetas los vuelvo muy locos, porque salgo como un tiro. Sí. Hago los 25 primeros metros, los hago en 15 segundos, 16, y termino parándome literalmente para ir recargando el láctico, porque el físico que tengo es el que tengo. Y los vuelvo locos. Claro. Yo siempre hablo con ellos y les aviso. Vamos a ver ahora mismo ese plano en el que vemos esa concentración, cada uno a su estilo. En esta ocasión yo seguiría especialmente a Mohamed para ver, por curiosidad también, ojo al 2, a Mohamed. Evidentemente Soledad y Eider también son dos consumadísimas apneístas. Muy interesante ver lo que me hizo 100 metros para clasificarse para el Campeonato de España. Tenía 25, vamos a ver cómo. No es una cuestión de preferencia, es cuestión de, bueno, tenemos representación melillense, eso es una gran noticia. Qué bien, Eider. Lleva el traje que lleva Guillaume Burdila, todo se pega. Sí. Ciclos muy rápido, un poquito de patada de tijera ahí, en caso de Soledad. De Sole.
ritmo rápido de Mohamed. Tiene buena patada, debería dejar un deslizar un poquito más, sí, aprovecharla más. Porque la verdad es que tiene buena técnica. Mohamed se acerca como una bala. Yo creo que es el más rápido en llegar a los 50. Sí, no sé cuánto ha dado, pero... Vamos a ver el giro en la parte baja de la plancha. ¡Uy! Casi se la come. Ahí. Ahora coge un poquito más de altura. Prefiere volver al fondo. Bueno, pero está a una distancia prudencial. Va muy rápido. Sí. Tiene un ritmito. Le acaba de girar esos 50 metros. Eider, que tiene mucha apnea, se lo toma con tranquilidad. Sabe que por apnea no va a ser. Ahora enlaza todos los gestos técnicos Mohamed. Es decir, ya está haciendo sufrir a los safeties. Vemos, mira, por primera vez. Vemos a los safeties que están empezando a aletear para no perderlo. Mira el muro. Vamos a ver tocar la salida. Pero vamos a ver. Vamos porque a ver. Estos cambios de velocidad en el final de la apnea siempre son delicados. Han buscado el muro, lo gira. Da la vuelta, quiere batir su marca. Vamos a ver. El safety está sufriendo, pero sale Mohamed. Sí. Vamos a ver. Da el ok. Las vías bien fuera. Sale bien. No ha cogido flotador. Perfecto. Vamos a ver cómo van Sole y cómo va Eider. Eider va despacito. Yo creo que Sole, pues Sole está a punto de los 100. Está, sí, llegando a los 100, a la pared de los 100. Las ha girado, ¿eh? Muy no. bien. Sí, sí. Ahora los gira. Ahora gira. Ha salido prácticamente. Ha salido en mitad. A vamos a ver. De... Cógete bien a la corchera. Pues oye, muy bien, ¿eh? Sí, sí. A ver si recupera bien. Sí. Bueno. A veces nos olvidamos de respirar, ¿eh? Y Eider sigue, ¿eh? Eider va a tocar los 100 metros. Ojo. Mohamed ha salido hace tranquilamente 40 segundos. Eider toca y da la vuelta sale. Y sale. Y con tranquilidad da el ok. Bien. Bueno, pues muy bien. Hemos visto tres giros de 100, estilos totalmente diferentes. Sí, sí. Eider, parsimonia, buena técnica, sin prisa, tengo apnea, muy fluida. Mohamed ha dicho, yo voy a hacer esos 100 metros y los voy a girar sí o sí. Creciendo en velocidad, con una buena técnica que... Seguramente tendrá ocasión de pulir, pero más que nada por el ritmo, por no cambiar de ritmo, aunque bueno, lo ha conseguido. Pues ya tenemos resultados de Gary, 139,05. 139,05, Gary Irureta-Goyena, volvemos enseguida. We'll be right back.
Seguimos en Oviedo, sesión de tarde, dinámica sin aletas. Tenemos aquí, nos están pasando clasificaciones de estática de esta mañana. Y ahora mismo, tres competidores. Maragda Pucherver, Comunidad Valenciana, ha anunciado 75 metros. Sigil Flavien Schmidt, de la Comunidad de Madrid, ha anunciado 75. Y Carlos Tomás, de Cantabria, que ha anunciado, si no me equivoco, también 75 metros. Ojo con los tres, evidentemente. Vamos a seguir bien de cerca también a Maragda, en la calle 1, porque sus puntos son muy importantes para la Comunidad Valenciana. Carlos Tomás esta mañana no ha quedado contento con su apnea estática, pero la dinámica sin aletas le gusta mucho, aunque su favorita es la vía aleta. Y a Sigil Schmidt, pues lo vamos a seguir un poquito. Ha anunciado 75 metros, eso quiere decir, generalmente se anuncia una marca que si no tiramos de estrategia se acomoda. Es decir, que sepamos que la podemos superar ampliamente. No es difícil imaginar que Sigil, si ha anunciado 75 metros, pretende girar los 100. 30 segundos. Carlos también lo tenemos sin gafas. Quizás se ponga la pinza, no lo sé. Ahora mismo he competido mucho con él y ahora mismo no piloto si se pone la pinza habitualmente o no. Los jueces bien atentos a que en la salida, en dinámica que es en aletas, no suele haber problemas, evidentemente, porque todo el mundo se impulsa de la pared. En otras modalidades, como en vialetas o en monoaleta, podría darse el caso de que alguien iniciara su apnea sin tocar la pared en la salida, al sumergirse, aunque sea con la punta de la aleta o de la monoaleta. Quedaría la prueba invalidada. Está carpando ya en la calle 1, ya se ha metido en el agua. ¿Podría ser Maragda? No, es Cyril. Es Cyril. Lleva un neck que le está molestando, un peso de cuello que da muy amplio. Se le ve muy bien y muy rápido a Carlos. Maragda deslizando. Oh, se le ve muy bien. Ha cogido un punto de flotabilidad. Carlos, estupendo. Ahí un poquito al fondo corrigiendo, lo ha visto. Claro, es que como está en V la piscina, sí. Pues al final te tienes que ir rigiendo, tienes que ir corrigiendo, pero bueno, todas las piscinas tienen sus peculiaridades y en todas tenemos que corregir un poquito. Además, siempre. Todos contamos con la misma piscina, o sea que las condiciones son las mismas. Correcto, correcto. Y la piscina, pues la piscina es espléndida, o sea que va a girar los 100, mira bien la pared, perfecto, busca la parte de arriba, eso es buena idea. Muy abajo está Sigil. Recordamos que tienen que tocar la pared, los viajes, no pueden, si no toca la pared no es validada la prueba. Claro, aquí el impulso es importante porque bueno, te permite repensar un poquito, volver a coger la marcha de tu ciclo, aprovechar el deslizamiento del impulso, pero en otras modalidades es verdad que no sería la primera vez que alguien girara sin tocar. Te despistas, no sería la primera vez. Vaya foto le va a hacer ahora mismo Margot Bosch a Sigil. Y tiene toda la pinta, nuestro querido amigo Carlos Tomás, de girar los 100 y se va a desquitar la estática. Sí. Y va a coger mucha confianza para mañana. Muy bien. Para las vialetas, fenomenal. Muy bien, se nota que está muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí está Santi López haciéndole el seguimiento. Es una gran noticia que Santi López haya venido como safety. Ha lanzado, fíjate qué curioso, ¿eh? Carlos Tomás al decidir recuperar para asegurarse la salida, muy bien. Esos 108, 110 metros. Fíjate si iba sobrado, que ha tenido tiempo de quitarse el lastre de cuello, dejarlo caer. Lo vimos el año pasado, creo, con Mateus Malina. Pero Mateus Malina creo que lleva 9, 10 kilos. Sí, se lo soltó el tío y dio tiempo y todo. Mateus Malina, que este año igual va a Kuwait, es posible, pero ha dicho que tiene problemas de tiroides. Esos aplausos son para Carlos problema Tomás. En la calle 1 con lo han tenido que coger. A Maragda. A Maragda. Sí, necesita ayuda. Pues eso es una tarjeta roja para Maragda, una pena. Esos puntos no van a llegar. Pero sobre todo, después de una tarjeta roja, cualquier apneísta, consumado o no, y para eso está el capitán y para esto están los compañeros de equipo, para elevar la moral.
para decir, no pasa nada, queda mucho campeonato, esto está dentro del margen, este es un deporte en el que esto está incluido, como en cualquier otro deporte, pues están las descalificaciones, aquí pueden suceder, pero es verdad que moralmente luego te tienes que enfrentar otra vez al agua, pero aquí todos los equipos, todas las selecciones, con muchos o pocos miembros en el equipo, tienen a su capitán, su capitana, que es quien va a mimar a la persona que recibe una tarjeta roja para animarle y decirle, queda mucho campeonato. Pasará, si tienes una tarjeta roja por un blackout, pasas por los servicios médicos, revisan tu oxipulsometría y si estás en correctas condiciones, mañana puedes volver a competir. Bueno, pues está avanzando muy bien el campeonato, nos vamos a dar un pequeño respiro, pero enseguida regresamos desde la piscina del Parque del Este, del Oeste, de Oviedo. Regresamos a la piscina del Parque del Oeste de Oviedo. Antes casi digo tres barbaridades en una sola frase, en la despedida antes de esta pequeña parada. Y esto es un pequeño cotilleo que me voy a permitir, como quedan tres minutos para nuestros siguientes apneístas. Pero nos consta que un apneísta de máximo nivel ayer cenó una hamburguesa de una conocida marca de restaurantes, de comida rápida. Y estamos indignados Fidel López Campanario y yo. Porque, no porque se la haya comido, sino porque acaba de reventar todos los cánones establecidos, claro, sobre la alimentación en apnea, porque encima estamos hablando de un superclase. Es lo que tienen los superclases, que hacen lo que les da la gana. Claro. La verdad que... No vamos a decir el nombre. Cada uno que haga sus quinielas. Más de una vez, las bromas que tenemos siempre son las mismas, ¿no? Las ganas que tenemos de... Ayer, sin ir más lejos, nosotros íbamos, casi entramos en una sidrería a comer jabalí, callos y demás. Y yo dije, chicos, no me hagáis esto, que llevo tres meses adelgazando como un loco para estar bien en estática y en dinámica. Y lo voy a fastidiar el día de antes. Claro, no. Asturias no ayuda nada. No, Asturias. No, claro. Es aquí que se come muy bien. Y mucho. Sí. Y potente. Eso es. Dos minutos quedan para los tres siguientes apneístas. ¿Quiénes son, Fidel? Pues son Jonathan Costas, en la calle 1 de Galicia, con 76 metros anunciados. Andrea Felani, de Baleares, 76 metros anunciados. Y Lorena Prieto, de Galicia, 77 metros anunciados. Pues Jonathan es un especialista en estática. En más de una ocasión ha superado los 6 minutos. Andrea Felani... Vamos a verla, he tenido pocas ocasiones de verla, aunque sé que ha competido bastante. Y Lorena, bueno, ya se está convirtiendo también en uno de esos nombres clásicos, siempre con Galicia, tanto en profundidad como en cloro, en piscina. Estamos, marcar 76, 77 metros, esto en una piscina de 25, lo que nos revela es que te obligas como mínimo a hacer el giro de los 75. Y bueno, pues son anclajes, ¿no? Cada uno... Cabía la posibilidad de que Dani a 100 hubiese marcado un metro,
¿vale? Sí. No sería la primera vez que lo hiciera, como también lo ha hecho Rubén Aparici en algunas ocasiones, o Goran Kolac también lo ha hecho más de una vez, apneístas que son top, que tienen un gran nivel y digamos que dicen, bueno, yo no quiero saber lo que hagan los demás primero, pero de eso tú te puedes abstraer, aunque te ponga marques más alto, pero de alguna manera presionas a todos los demás si haces una buena apnea. Claro. Pero en esta ocasión eso no lo ha jugado nadie, no me extrañaría que lo viéramos mañana. Sobre todo porque hay dos pruebas seguidas y muchos van a optar por hacer la primera muy tempranito y tener más tiempo para descansar. Y tener más tiempo para descansar, claro. Claro, es un buen apunte, Fidel, sin duda. Podemos ver también cómo los apneístas cada vez, cuanto más nivel tienen los apneístas y una vez que han podido reconocer la piscina, testearla un poquito, en dinámica y más habiendo hecho estática, pero si no lo han hecho, casi consiste en sentarse y no mover un músculo, no gastar ni un gramo de energía. Entra en el agua Lorena. Por lo tanto, es fácil ver que los warm-up en dinámica, mucha gente decide no hacerlos. Lorena tira mucho de brazo. Bueno, la patada ahí aprovecha el deslizamiento. Jonathan es un chico delgado, es alto, fino, y eso le permite pues también tener un plus, ¿no? La envergadura en esta modalidad, concretamente dinámica sin aletas, es importante. Y a quien veo muy bien es a Andrea. Ahora un poquito de flotabilidad, pero muy concentrada. Muy concentrada la balear. Vamos a tener a Jonathan y a Lorena a punto de girar los 50. Lorena muy pegada al suelo, supongo que después del giro intentará rectificarlo un poquito, porque si no, incluso en la brazada te puede molestar cuando metes la brazada por dentro. Ayuda mucho a relajarte, tener el suelo cerca, hay gente que le ayuda mucho a relajarte, sí. Otros no. Claro, quien esté viendo esto y esté entrenando, pues mira, en mi piscina yo estoy más aquí, más allá, pero es que no es lo mismo en tu piscina en la que entrenas siempre. Lo conoces todo, confort total, te adaptas con el tiempo a venir a una piscina diferente. Están a una altura muy similar, una velocidad muy similar. Está empezando a acelerar un poco Andrea. Jonathan sigue aprovechando su envergadura. Lorena, en cambio, va a un ritmo muy igual. Ha puesto la directa Andrea. Sí, ya sale. Y sale para... Muy bien, ya ha dado el ok, perfecto. Sale Jonathan también. Jonathan también ha salido en aproximadamente 80 metros. Y Lorena también antes de los 100. Muy bien. 95 metros, muy bien. Tres tarjetas blancas. Pues seguimos aquí en Oviedo, la verdad es que está pasando la tarde muy rápida, es que nos quedan muy poquitas, nos queda una serie, cuatro series, ojito con lo que tenemos por delante. Jorge, Shan y Alicia. Sí. Jorge González de Madrid. Shan, yo no tengo claro que lo veamos en el agua, fíjate lo que te digo. Shan yo lo he visto por ahí con el traje puesto. ¿Lo has visto con el traje puesto? Lo he visto con el traje puesto, no sé dónde, creo que estará por ahí. Y eso que sí, están con los cascos todavía relajándose porque queda tiempo todavía para la... Sí, Shan está con el traje, sí. Ah, pues va a entrar. ¿Qué hora tienes tú? Son ahora mismo y 19, claro, las 5 y 19. Quedan 6 minutos, está relajado todavía. Sí. A ver, Shan ha tenido una gran progresión en dinámica sin aletas, en DNF. Este año ha hecho marcas muy interesantes en piscina de 25 por encima de 125 metros. La verdad que la afición que demuestra Chan todos los años es increíble. Asiste a un montón de campeonatos. Hace una auténtica tournée, sí, ¿verdad? Sí. Y viene aquí muy competido. Hace indoor y hace outdoor, que sí. Eso es otra cuestión. Así es. Porque el campeonato cansa mucho. Este año en Lanzarote ahí estuvimos. Claro, cansa mucho a toda una temporada entera haciendo apnea. Claro, y es mucho sacrificio a nivel personal y familiar. El hecho de... No solamente de competir, sino todo lo que hay detrás. Claro.
que es el entrenamiento, y el entrenamiento en tantas modalidades diferentes, porque Sean, pues, se calza la monoaleta, se calza las bialetas, se hace la estática, se hace la dinámica sin aletas. Jonathan, muy bien, fenomenal. Estuvo comentando Chan que no sabe si hacen mañana bialeta o no. A veces ya sí hay que dosificar, claro, un poquito, porque un campeonato de España haciéndolo todo es mucha tela. Claro, y estamos ante las dinámicas, claro, mañana el orden es bialetas y luego monoaleta. Sí. Por lo tanto, pues eso, según los objetivos, también los objetivos que se pueda marcar el propio equipo, ¿no? Pero además, mira, Sean lleva ese traje, su traje favorito. Lo que pasa es que ya lleva muchos kilómetros el traje, no se lo pone en todas las dinámicas, pero comentando con él en Colindres, me decía que ese es el que más desliza, el que más le gusta. El que se siente bien. Sí. Sí, sí. Bueno, a ver. Ya estamos en marcas anunciadas por encima de los 100 metros. Sí, Jorge, el primero tiene... de ellos es precisamente Sean, ¿verdad? Sí. Jorge tiene 85, Sean ha anunciado 102 y Alicia... 103. Alicia Aguilar, la conoces bien, es andaluza. Sí, Alicia ya fue medalla de bronce el año pasado en esta modalidad. En esta modalidad. Su especialidad es estática. Y bueno, ha hecho una muy buena estática. 6.20. Ella está cansadita, me ha dicho que bueno, hay que tomarse esto también como, bueno, sin presión, a lo que tú veas, que a veces... vas relajado, sin ninguna expectativa, te sale la apnea mucho mejor que cuando tienes toda la presión del mundo. Claro, es que, vamos a ver, si tú ya has resuelto en la modalidad en la que eres especialista y has logrado el objetivo, y seguro que esa medalla de bronce le sabe muy rica a Alicia y sobre todo esa marca, te quitas mucha presión. Ya entras en el agua de otra manera, ¿no? En cambio, pues aquí hay deportistas que, mira, ahora mismo estoy viendo al fondo a Dani Acién, que es uno de los favoritos, evidentemente, para subirse al podio. Y él no ha competido en estática, por lo tanto, se meterá al agua, siendo su primera modalidad, su primera disciplina en este campeonato de España y su favorita. Favorita, claro. En la que ha entrenado muchísimo los últimos 2 años. El entrenamiento, no nos olvidemos, no solamente consiste en agua, sino en mucha técnica, pero antes, deportistas como Dani, deportistas como tú... hasta como yo, pero primero hay un periodo de físico puro, ganamos kilos, ganamos tejido, luego poquito vamos manteniéndonos en el agua, vamos perdiendo un poquito ese tejido y al final pues nos quedamos como espárragos. Hay que adaptarse, todos los deportes tienen una adaptación. Y, claro. Y, bueno, para cualquier deporte de élite necesitas 15 años probablemente para adaptar, ¿no? Desde niño, aquí lo hacemos un poquito más rápido. Sí, porque muchos aterrizan a la apnea ya, pues, no especialmente jóvenes, es decir, no con 20 años, pero la progresión es tan satisfactoria. Porque sí, es verdad que hay como dos grupos, ¿no? Los deportistas que tienen sus años de preparación, poco a poco van avanzando, y de pronto y otros que llegan y a la primera, hacen, ¿no?, unas progresiones espectaculares, en un año, en dos. Cualidades innatas, ¿no? Sí. Que eso a los deportistas que más tiempo llevan, no te creas que nos hace mucha gracia. No. Aparece, ¿y este quién es? Bototo. ¡Pasca! Pero acaba de hacer 7 minutos, ¿pero por qué? Bueno, y lo gracioso es el que llega, hace eso y dice, pues tampoco me gusta mucho esto, y se sí, va. Sí, sí. ¿Eh? Eso... También se ha visto, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que el ambiente está siendo muy bueno, además, entre todos los equipos, Es verdad que en los campeonatos que son opens a lo largo y ancho de... Aunque este año, en previsión, porque se ha adelantado el Mundial de Kuwait, esto ha tenido un efecto dominó con todas las competiciones, empezando por el Campeonato de España, que se ha tenido que adelantar, generalmente suele ser en mayo, pero eso ha significado también que todos los campeonatos, en un plazo muy justo de tiempo, los autonómicos y los opens se han apelotonado. Entonces, pues muchos coincidían en un mismo fin de semana, pero es verdad que... esos campeonatos open son los que permiten, pues, vernos, medirnos en el agua y disfrutar de la compañía, ¿no?, fuera del agua. Y aquí es verdad que hay, pues, mucha responsabilidad cada uno con sus objetivos, pero también es la cita de la convivencia absoluta, ¿no?, entre los equipos primero y luego cuando acabe el campeonato. Sí, la comida de clausura es... La comida de clausura es sagrada. Esto...
Aquí tenemos a Alicia, ya está carpando. Tenemos a Sean, agarrado. Jorge. Jorge de Madrid. Para salir. Alicia la primera. Acaba de, fíjate, es curioso. Es verdad que ya la había visto, pero en su posición hidrodinámica no cierra los brazos. Es como si abrazara el agua. Alicia este año ha hecho entrenamiento 140 metros, o sea que bueno, deportista muy potente. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona después de la estática que ha tenido hoy. Claro, porque pesa, pesa. Aunque también, por otra parte, pues tiene buena parte de su trabajo de hecho con esa medalla. Sean ha hecho marca personal también en estática. Cierto. Empieza muy bien el campeonato, Sean. Muy eficiente la brazada de Sean. De hecho, lo que hace es acortar el deslizamiento de la patada para poder armar la brazada lo antes posible, porque sabe que es su punto fuerte. Aparte de la hidrodinámica, es muy hidrodinámico y muy estable en cuanto al lastrado. Va muy horizontal, muy bien. Deja caer muy bien la cabeza, posición relajada. Y han girado los tres en 50. Van camino a los 75. Pues ahí tenemos a Alicia ya diciendo, pues me apetece tocar 100. Y Sean dice, pues a mí también. Pues oye, pues nos vamos a poner, pues venga. Ya disculparéis si se me sale de vez en cuando el acento aragonés. Me mira Pedro Sandoval y Fernando Crespo Lajara, a quien tengo aquí a mi vera, el jefe de la Excel. El ordenador de ordenadores. Van a tocar, bueno, tenemos la pared. A Sean, que está a punto de tocar la pared de 100. Tenemos a Alicia, que está a punto de tocar la pared de 100. Jorge va a otro ritmo. Giran los dos. Muy bien el giro. Alicia va muy relajada. Dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo tengo apnea para parar un tren. Alicia, pero ya decide va a salir. Que ya vale. Sí. Perfecto. Sean continúa. Sean no va a parar hasta que no vea el cinturón. El cinturón que está instalado en el fondo de la piscina para marcar los 25 metros. Y Sean lo quiere superar, de hecho. Ha salido también de pantalla. Jorge. Sean ha pasado los 100. No, justo en 125. Se quita la pinza. Ojo, problemas. Vamos a ver, recuperando. Aguanta, recupera. Sean. Bien. Muy bien. Venga, luchando esa recuperación. No ha acabado de coger el punto de apoyo bueno y por eso se iba un poquito atrás por el peso del plomo. Claro. El lastre de cuello que lleva. Sonríe Sean y eso es una tarjeta blanca como un piano. Eso mismo, ¿te acuerdas que hubo el debate ayer en la reunión? No estuve en la reunión, pero sí me consta que se habló mucho. Hubo un debate sobre ese tema. De intentar apoyarse en la corchera, apoyarse en el flotador si te lo dejan bien, pero no subirse literalmente encima de la corchera, estirando los brazos y aplastando la corchera hacia abajo. Eso es lo que se debatió ayer, ¿no? Y también el tema del el atleta que cuando está haciendo el protocolo se va un poquito para atrás, ¿no? Entonces, según un debate sobre eso, es claro que muchas veces el collar mismo te tira para atrás, ¿eh? Entonces es complicado en ese momento aguantar la postura. Muy buena apnea de Chan. Muy buena. Muy buena apnea, está muy contento. Lleva hoy dos pruebas muy buenas. Claro, es que en las corcheras, si giran, le damos pues la enhorabuena. Tú giras con ella, por eso es importante. Qué grande, Sean, estamos saludándole. Ana Isabel Cimentada, 63, creo, ciento y pico Aragada, está Mauricio, sí. Pero bueno, la mejor marca sigue siendo ahora mismo. Sí. En general, cuando estamos a cuántas series, Fidel? Estamos en. Va a empezar la serie número 12. Mejor marca en femenina. 12, 13, 14. Almudena, 142,84. Y mejor marca masculina, Gary, con 139,05. De momento. Bueno, pues. Son esas. Y ahora tenemos. Tenemos aquí. Un conocido tuyo. Sí, tenemos a Luis Calvera, compañero de entreno y de apnea ahí en Aragón, en Zaragoza. Luis lo va a hacer muy bien, eso ya lo anticipo, estoy convencido. Tenemos a Isabel Sánchez Arán, no sé, multicampeona. Yo creo que ahora mismo vigentes, vamos a hablar de 2022, creo que es
5 veces campeona de España. Enseguida iremos con esta DNF. Regresamos a la piscina del Parque del Oeste de Oviedo y ahora mismo las cosas pues ya se ponen todavía más serias, si cabe, porque tenemos a Luis Calvera de Aragón con 105 metros anunciados, a Isabel Sánchez Arán de Cataluña con 108 y a Juana Jiménez con 111 metros de Baleares. Y estamos ahora mismo estábamos sobre el papel evaluando un poquito Fidel y yo quienes pues te pueden girar 150 metros y aquí tienes a un Luis Calvera que te los puede girar, no. Santi Deu, a Dani Acién, a Tomás Valdés, a Slava también, Slava, Fran Quesada, por supuesto. Eso en cuanto a chicos, pero chicas, ojo con Isabel y ojo con Yema, evidentemente. Así que ahora mismo pues vamos a ver apneas muy largas. Vamos a ver ahora, esto está claro que... De Juanan, por mucho que me diga, porque Juanan, no, es que yo tal cual, me daría eso mañana, pero sí, ya, pero, ¿sabes? Que no has hecho la estática además, no te has cansado, y Juanan, pues Juanan es probablemente uno de los deportistas que hay aquí que más competiciones, campeonatos de España lleve, creo que igual lleva 11, o el primero que hizo fue con 18 años y no sé cuántos años tiene, 35, sí, hizo un paradito. Es un atleta muy fuerte, físicamente es un tío muy fuerte. Y con tiene cuerpo para soportar. Y ojo, porque encima apneas. Está creciendo en todas las modalidades. Sí. O sea que eso es lo bueno de este deporte también, ¿no? Que el progreso, pues al final, no tiene fin. La verdad que ya empezamos a la lucha por las medallas de oro. Entonces, los mejores competidores se dicen ahora. Siempre con la referencia de las marcas que ya tienen, Almudena Calvo, sí. Y Gary. Y Gary Urretagoyena. Diez segunditos, estoy buscando aquí en la página web de FEDAS los archivos con los récords. Juan Ancarpa empieza a carpar, Isabel empieza a carpar, va a empezar el último gris. Ya tenemos a Isa, tirando de patada de momento. Uy, ponemos para Isa. Algo le ha pasado a Isa. Perdón, ha sido una calentando. Luis está buscando el punto de lastrado correcto. Ojo con Isa. En la calle central. Que quiere su podio. ¿Por qué no su oro? Claro que sí, todo es posible. Pero está Gema también. Almu ha hecho una gran apnea. Luis Calvera ahora mismo ya ha encontrado su punto de flotabilidad. Muy lento, Juanan. Juanan sin prisa. Va muy tranquilo, relajado. A él también le gusta ir con los hombros descubiertos. Muy hidrodinámico.
relaja muy bien las piernas, Juanan, al igual que Isa, va fenomenal. Claro. Juanan tiene un tronco superior muy, muy fuerte y probablemente le afectará a la flexibilidad. Pero coge, encuentra la posición hidrodinámica, sí, sin sí. duda. ¿Eh? Ayuda mucho el traje, ¿eh? Porque si no te tira, te suele tirar mucho. Como ha acelerado Luis, ¿verdad? Sí. Isa lo que ha hecho es coger la parte de arriba del muro. Ahora tira varias patadas, le gusta enlazar patadas, por lo que vemos. Bueno, no tiene prisa. Bueno, en realidad ninguno de los tres. Quizá el que va un poquito más rápido es Luis, que ha ido de menos a más en cuanto al ritmo. Ya han pasado los 75 metros tanto Luis como ahora mismo Isa. Y Juanan va llegando a esos 75 metros. Vamos a ver qué sale de esta serie. Está interesantísima. Vamos a poner todos los sentidos, los 5, los 6, cuantos tengamos, en el resultado de esta serie ya en el tramo final de esta jornada. Dinámica sin aletas. Hay mucho en juego ahora mismo. Y nada sobre el papel está asegurado todavía, no hay podio asegurado en ninguna de las dos categorías. Luis ya ha girado los 100, de hecho va camino de los 125. Uh-huh. Isa no modifica el ritmo, eso es muy buena señal. Juanan toca los 100 el tercero. Curioso porque Isa no le gusta ir rápido. Quizá Juanan también ha salido un poquito más tarde que Isa. Luis sale a 125-124. Salida muy clara. 125 justo. Ha visto el cinturón y ha dicho, yo aquí me quedo. Zaragoza el año pasado giró los 150, pero no tuvo una buena experiencia y aquí lo que ha venido es a competir, quitándose esa espinita y lo está haciendo. Juanan, el que no quería, ¿sabes? A lo lentito. Ahí está. Ha salido Isa. Y se ha salido ya. Y se ha salido. Sí, y se ha salido en 120, un poquito menos de 120. Y tenemos a Juanan que pasa de los 125. Y sale que también. Sale justo enfrente nuestra. Perfecto, 126 y medio aproximadamente. Está recuperando. Vamos a ver. Se da cuenta de que tiene que afinar la recuperación. Y ahora ya empieza a mirar. Vale. Ya tiene perfecto. Segundo provisional, creo que para Juanan. Y tercero para Luis provisionalmente, sí. A falta también evidentemente de los tótems de la DNF que tienen que venir aquí. Bueno, hemos visto tres muy buenas apneas, tres apneas largas, ahora mismo en una misma serie, con estilos diferentes. Saluda a la cámara Isa. Sin está riesgos, contenta, por lo tanto está satisfecha. No se han arriesgado en ninguno de los tres, han preferido salir bien y exactamente, no jugársela. Sí, sí, es cierto. Ahora mismo nos estaban comentando que en el campeonato anterior se arriesgó más en el campeonato de España de Zaragoza. Y ahora mismo, pues aquellos que precisamente pues quizá no tuvieran una buena experiencia, pues han dicho, mira, yo quiero asegurar. Quiero irme con una tarjeta blanca. Claro, pero no solamente por el hecho de no arriesgarte, sino por tu equipo. Y luego porque las tarjetas rojas, luego moralmente, lo hemos comentado ya al inicio de la retransmisión, pero pesan mucho. Pesan mucho y muy bien, aquí Juanan sonriendo, quitándose el lastre, madre mía, si lleva lastres. A la antigua usanza, ¿eh? Sí, sí. A la antigua usanza, es decir, esto es una, para quienes no estéis acostumbrados y veáis y parezca un chorizo negro, esos son cámaras de bicicletas rellenas de plomo. ¿Como perdigones de plomo? Perdigones, generalmente, eso es. Y es que el lastrado en el cuello es el que te ayuda a equilibrar más, porque al fin y al cabo acabamos siendo todos globos por la cantidad de aire que metemos dentro. Entonces flotamos muchísimo. Y en esta modalidad, en la que no tienes unas aletas para traccionar, en la que no tienes una monoaleta para traccionar, es donde más se nota. Dani Acién, uno de los nombres a seguir sin ninguna duda, aunque, bueno, esta serie seguir, son muy potentes los deportistas. Santiago Deu, desde Cataluña, recordemos que estamos hablando de un deportista que viene de la natación, que ha sido olímpico, semifinalista, y que es una gran noticia que se haya incorporado a la apnea. Ya lleva varios años y está progresando. 121 metros anunciado. Son metros. Sí, sí. Daniel Acién de Andalucía, 122. Y Tomás de Cataluña, 126. Tomás Valdés es un campeón de España de dinámicas sin aletas. Creo que también es campeón de España en otros, al menos tres deportes más. Creo que en karate, ¿no? Si no me equivoco. Algo en natación.
sé si waterpolo también, no lo sé. Igual estoy diciendo barbaridades, ya me perdonarás, Tomás, cuando veas la retransmisión, ya nos especificarás bien. Pero bueno, es campeón de España de esta modalidad y viene con muchas ganas. Por cierto, la última apnea dinámica que le he visto sin aletas la hizo con un traje de baño, no de neopreno, traje de baño. Sí, sí. Ya está, ha estado entrenando así y dice, pues si entreno así, así es como voy a competir. Tiene un estilo propio también Tomás. Muy físico. Muy característico. Creo que este año es 856, si no me equivoco. Ah, pues mira, se ha puesto un faster, ¿no? Sí. O el equivalente a un faster, es decir, un traje de neopreno de natación pura y dura. Uh-huh. Estos que duran, ¿cuánto? Cinco... Claro, deslizan mucho, pero son muy frágiles. Bueno... Aquí no os perdáis a ninguno, tampoco a ninguno de quienes están en el agua. Aquí hay una medalla en juego, evidentemente, o dos, o tres. Porque luego nos quedarán, en cuanto a chicas, Gema. Por lo tanto, lo que ha hecho Isabel es asegurarse el bronce. Sí. Y eso significa también que se ha asegurado la plata... Almudena. Almudena. Teniendo el oro todavía... Exactamente, como mínimo, como mínimo. Ha hecho una marca importante, ¿eh? Es que no le podemos perder ojo de encima a Almudena, porque siempre tiene un plus. Y es mucha responsabilidad ser Gema, ser Almudena, ser Isa, ser estos nombres que ya han hecho tanto. Claro. Porque todos los focos están puestos en ellas y en ellos. Yo, el año pasado Almudena tuvo una temporada para ella. La verdad es que la selección española femenina en el Mundial nos tuvo, vamos... henchidos, absolutamente orgullo de lo que fueron capaces de hacer en el Mundial de Belgrado. Un minuto queda para ver esta apasionante serie de más alto nivel de lo que se pueda ver aquí en España con esos tres pedazos de apneístas que, recordemos, han marcado Santi 121, 122 Daniel y Tomás 126. Tomás ha marcado lo que acaba de hacer Juana, prácticamente. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, luego tenemos una charlita con Juanan, ¿eh? Porque esto de, no, yo vengo a... Ya, claro, claro. 126. 30 segundos. Tomás todavía se está poniendo el plomo en el cuello. Se quita las gafas para ajustárselas mejor. Qué diferentes son los estilos, ¿verdad? En nuestro deporte. Sí, sí. Vemos a Dani totalmente concentrado, Santi concentradísimo... Ya la sensación a Tomás de que le sobra todo este tiempo y que mira, yo salgo como un tiro. Respiración muy torácica, Tomás. Ahora se está relajándose. Santi va a ser el primero en impulsarse. No, los tres a la vez. Muy bien, muy bonito. Va a bueno, ser esto lo va a hacer todavía más bonito. Qué bien, Tomás. Qué bien, Dani. Tomás da muchas brazadas. Cómo aprovecha también su envergadura y su acuacidad Santi. Tomás con la cabeza muy abajo. Eso le va a ayudar a relajar. Ya nos perdonaréis los silencios, pero también queremos disfrutar Fidel y yo de esta serie. Sí. Tomás se está dejando concentrar mucho. Pero a la vez que eficiente es su brazada. Muy importante los primeros. Queda 50. Totalmente recto. No gastar mucha energía. Eso es, son los 50 nervioso. Primeros. Porque aquí empezamos. Seguramente ya. Ninguno de los tres todavía pues ha tenido señales de hipercapnia, giros muy diferentes. Y ahora mismo, pues, esos 50 se hacen muy largos, los primeros. Ahora mismo es una fase más hipercapnica ya, poquito a poco. Ya empieza que a más que menos. Contracciones, ganas de respirar. Bueno, ahí está el. Pero, la experiencia para controlar. Claro, porque al final las ganas de respirar es algo positivo, es que el cuerpo funciona bien. Otra cosa es que moleste. Claro. Pero es que el cuerpo está funcionando bien. Hay que pasar a esa fase, no acelerarse. Curiosamente, los ritmos son muy similares de Dani y... Yo en 2021 competí en la calle al lado de Dani e íbamos a un ritmo muy similar, pero tengo la sensación de que va un poquito más rápido. Tomás está acelerando. Tomás va a terminar a toda pastilla, estoy convencido. Su estilo siempre es así. Y Santi, quien además ha mejorado mucho también en esta dinámica, la está aprovechando, doble patada. Claro.
el giro de Tomás y yo creo que Tomás va a coger la directa. Sí, aquí 140. Santi también ha girado. Tienen bueno. todos en su cabeza, yo creo. Lo tienen claro. Está muy concentrado Dani, muy concentrado. Tomás ya tira de ese físico que tiene. Escuchamos ya los safeties que tienen que acelerar. Dani ha hecho este año 151 en Andalucía. Sí. Ha sabido dar el giro y salvarlo. Y Tomás lo está mirando de reojo. Sí. O sea, Tomás sabe perfectamente que una de sus referencias en el agua es... competidor. Es ahí. Con mucha experiencia. Y aquí se viene a competir. Y por lo tanto, esos metritos de atrás que lleva Tomás, que acaba de levantar la cabeza, Dani, el muro de 150. Soltado, aire, sale. Sale 151. No, Dani no. Dani con problema. Santi ha salido Tomás, bien a 135. Tomás ha dado la vuelta. A ver. Tomás ha dado la vuelta. Tomás. Tomás recupera bien. Tomás va a recuperar muy bien. Tomás ha hecho 155. Marcón de Tomás, 155. Lástima, Dani a 100, que no va a poder calificar. Santi ha salido sobre 135. Una gran marca de Santi también. Qué emocionante ha sido esto. Bueno. Uf, qué bonita es la apnea. Sí. Qué grande Tomás, porque Tomás se acaba de asegurar... La plata. El bronce. El bronce. Se acaba de asegurar el bronce. Ahora hay que ver si es bronce, si es plata o si es oro. Dependerá de lo que hagan Laszlav y Frank Quesada. Frank Quesada, actual récord de España, con 200 metros. Madre mía, 200 metros en dinámica sin aletas. Pero espléndido Tomás, qué pena Dani, qué pena que no haya podido completar con una tarjeta blanca esos 151, 152 metros. Santi sabiendo competir, habrá dicho aquí tengo que salir, estos puntos son muy importantes para también mi selección. Y bueno, estamos ante la última serie ya. Tenemos a Gema Vila, que... Gema Vila tiene como referencia 142 metros de Almudena. Sí. Que, por cierto, es la segunda mejor marca de esta sesión de DNF en el Campeonato de España. Sí, de momento Gary tiene la plata, con 139. Exactamente. Y según lo que hagan Frank Quesada y Laszlav... Y Slava. Slava... Sí. Es más fácil decir eslava, ¿no? Los amigos le llamáis eslava. Sí, eslava. ¿Su procedencia es? Pues me ha cogido. No vale. sé si... luego te lo diré. Ya giró 150 en Pontevedra, en piscina de 25. Bueno, giró. Yo tocó un muro de 150 y calificó. Qué grande, Tomás. Ahora mismo está recibiendo la felicitación... de... y bueno, se nos acaba esto ya, yo no quiero que se acabe. Bueno, mañana más. Mañana se acaba más. Me refiero evidentemente a la sesión de dinámica sin aletas, que está siendo preciosa. Ya sentimos, lamentamos quienes no han podido calificar, quienes no han podido conseguir su tarjeta. Vamos a tomarnos el último descanso antes de ver la última serie en la que se juega buena parte de lo que es este Campeonato de España de dinámica sin aletas.
Volvemos, momento crucial para lo que es el desarrollo final de esta competición en la modalidad dinámica sin aletas. Tenemos en la calle número 3 a Fran Quesada. Récord nacional 225 metros. En la calle número 2 Slava de Andalucía. Fran Quesada, Valencia, comunidad de Valencia. Y en la calle número 1, récord de España. Tenemos a Gemma Vila. Gemma Vila, nada menos. Uf. Safeties también buscan un poco de aire. De aire de cuello. Saben que ahora van, les va a tocar hacer metros. Carpando Slava y ya en el agua. Fran tiene claro su estrategia. Qué bien. Sí, ya, sí. Ya simplemente verle en el agua, ¿verdad? Claro. Fran está claro que irá 160 y algo, 170. Irá a superar a Tomás. Claro. Si puede, que evidentemente con 200 metros sobre papel eso parece, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que tener un buen día. Te dejas un poquito de margen por si el que viene detrás hace la NEA de subida, pero sí, sí. Qué eficiente es, ¿eh? Mira, sí. Es con que... una abrazada la de metros que acaba de avanzar, madre mía. Yo necesito 3 ciclos para avanzar lo que ha avanzado. Claro. Fran Quesada, qué bien. Muy fuerte, muy está muy fuerte también. De hecho lo decía en Colindres, decía que vengan los campeonatos ya, que estoy en un pico de forma, que es que lo tengo que aprovechar. Claro, acababa de hacer 225 en Villaleta, récord de España también. Mandamos un saludo ahora mismo a Rubén Aparici. Rubén, vuelve al agua lo antes posible, que ya tiene el reto. Se llama Fran Quesada. Fíjate que parecía inabordable. Absolutamente, era estratosférico. Ese primer 150 que hizo, además, en el Campeonato de la Comunidad Valenciana, que recuerdo la imagen de Santi López llevándose las manos a la cabeza. Lo que cambia la apnea, este deporte, en un solo año. De admiración, ¿eh? Y cómo ha cambiado 75, todo, ¿eh? Ha cambiado, bueno. Y más que va a cambiar, ¿eh? Apuntaos a esto de la apnea, es el mejor deporte del mundo mundial, achatado por los polos. 100 metros que va a hacer ahora mismo Fran Quesada. Deslizando, no desaprovecha ningún metro que vaya con impulso propio antes de armar el siguiente ciclo. Pero da una patadita también. Ahí, pam, giro, los 100. Estamos a la espera de Gemma, va a otro ritmo. También tira mucho. Gemma ya está a los 80 y algo. Slava va por los 75, sí. Muy lento Slava. Slava su estilo. Es muy lento. Ajá. Tiene una estática muy buena. Mira, Gemma también ha cogido ahora el punto de estabilidad. Slava va muy pegado, demasiado. Va sobre lastrado. Sí. Lo y eso comentábamos. Le influye en la, también incluso. Su piscina debe ser poco profunda donde entrena y está acostumbrado a pegarse mucho al fondo. Bueno, y tenemos ya camino de los 125 superadísimos. 140 ya va Fran, como el que. Tenemos el oro ahora mismo, sí. Según la salida que haga Fran Quesada. Pero vamos, ha llegado a 150, de los demás. Súper sobrado. 150, como diciendo, bueno, ¿empiezo ya? Sí, sí. A dar un viraje, ¿sabes? Como mirando, tranquilo. Ciclo completo de impulso. ¡Qué barbaridad! Gemma ya va por 125 de más, Slava va camino a los 125. ¿Y qué está haciendo Fran? ¿Está pues así? Fran ha salido. Pues lo que hemos comentado, pasado de los 160, asegurándose. Asegurando, saliendo como si hubiese dado un paseo. Sí. Pone cara como diciendo. Bueno, no está mal. Es evidente que ha marcado a Tomás. Slava ya va camino de los 150. Cuidado que Slava va por la bronce. A ver si va a dar la sorpresa a Slava. Uy, Gemma. Calle 1. Cogido a Gemma, Blackout. A Gemma. Sí, Gemma Blackout. Blackout Gemma. Sí. Mientras la recuperan, ahora mismo Slava está tocando la pared está de 150. 150. A ver si estamos viendo. Y se da la vuelta. Antes de cazarlo en la piel del oso. Y Slava. Bien. Muy bien. Ha salido muy bien. Sí, Slava ha salido muy bien. Se quita las gafas, eso que está muy bien. Vamos a ver, muy bien, ahora lo que hay. 155 metros. Uy. Estamos esperando. Ya está. Ya tenemos a Gemma dando señales. Sí, está bien. Bueno, pues acaba de terminar ahora mismo el campeonato. Se ha cumplido la previsión de tener a Fran Quesada como campeón de España, aunque no se lo ha puesto difícil, fácil Tomás Valdés.
revisando un poquito el estado ahora mismo de Gema, que se quede así, tranquilita, sí, mientras la revisan. Y tenemos a Slava, que, bueno, pues Slava es un bronce. Es un bronce, sí, señor. Es un bronce. Bronce con mejor marca personal. Ha girado perfectamente los 150, ahora que ha hecho una salida limpia. Tenía que ha tenido que gestionar, sí, mucho lo que ha sido los cambios de flotabilidad. Por lo tanto, para terminar rápidamente, repasamos la clasificación masculina-femenina. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Campeona de España, Almudena Calvo, con 142 metros. Sí, en señor. Segundo lugar, Isabel Sánchez Arán, con 120 y algo. Sí. Y en tercer lugar... Pues eso tenemos que ver, vamos a ver aquí. En tercer lugar, no sé si Alicia podría ser. Ha habido algunos ciento y pico, así que lo vamos a ver ahora. Quisiera equivocarme para no... Alicia, 809. Para que no se pensara qué, pero ahora lo revisaremos bien. Y en cuanto a la clasificación masculina, en primer lugar Frank Quesada, en segundo lugar medalla de plata, pues Tomás Valdés. Parece que sí, Galicia. Eslava, en tercer lugar, un bronce. Enhorabuena a todos los apneístas. Una gran jornada de apnea, la hemos retransmitido desde la piscina Oviedo. Mañana seguiremos a las 10 de la mañana con dinámica con bialetas, seguiremos con monoaleta por la tarde. Y por nuestra parte, Fidel. Encantado de estar aquí con vosotros y mañana nos toca agua. Sí, nos toca agua, pero no coincidiremos. No. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos y mañana más apnea aquí en la Federación Española de Actividades Subacuáticas, 21º Campeonato de España de Apnea Indoor, desde Oviedo, desde la piscina del Parque del Oeste de Oviedo. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.